Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa que tenemos aquí en Telemedellín todos los martes, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche. El programa de hoy tiene un tema muy específico, es el proyecto Parques del Río, la sociedad que lo conforma y su futuro a mediano y largo plazo. Es decir, tenemos durante esta hora mucha tela para cortar sobre este proyecto que está en la ciudad de Medellín. Y precisamente mi compañero de SED, Juangui, nos tiene mucho para contextualizar sobre este proyecto porque desde hace 2 años lo veíamos en los diferentes medios de comunicación contándonos en qué iba a consistir Parques del Río en esa primera etapa, en esa 1B, en esa 1A en ese momento. Y Juangui, la situación en este momento exactamente, ¿cuál es? ¿Cómo estás? Marce, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín. Pueden participar con nosotros a través del numeral Punto de Giro TM en la red social Twitter. Ahí nos pueden dejar sus inquietudes sobre lo que opinan de este proyecto y la noticia pues, que se ha generado en los últimos días de la posible consideración de la liquidación de la sociedad Parques del Río. Parques del Río lo maneja una sociedad que se conformó en 2015 y está conformada, valga la redundancia, por ISA, por EPM, la Alcaldía de Medellín, el Metro de Medellín, y ellos en el acta de constitución de esta sociedad estaba estipulado que iban a manejar la operación y asegurar la continuidad del proyecto Parques del Río. Recordemos que este proyecto tiene alrededor de 20 etapas, son más o menos unos 22 kilómetros que van desde el municipio de Bello hasta el municipio de Envigado, haciendo una construcción parecida a la que ustedes ya ven hecha en el sector de Conquistadores. Esto pues se hacía con motivos de recuperar el río para la ciudad y sus habitantes y también pues devolverle espacios verdes a la ciudad y poner el tráfico a circular en muchos tramos por debajo de la calzada, como sucede en muchas ciudades del mundo, incluso en Latinoamérica. Este no es un proyecto que se inventó en Medellín, eso ya existe en otras ciudades, en otras regiones, y se había pensado para Medellín, incluso desde los años 50, cuando unos arquitectos extranjeros o urbanistas vinieron y miraron la ciudad y dijeron, hombre, esto a futuro debe llevar tales y cuales características. Se construyó la etapa 1A, la que ustedes ven en Conquistadores, que se hizo desde el Centro de Espectáculos La Macarena hasta la salida en el puente de la 33, es la que está en operación. Se está construyendo la etapa 1B a todo el frente de la etapa 1A. Esta etapa 1B es más larga que la 1A y es más grande y se va a demorar un poquito más. Incluso inició con unos retrasos. Entonces vamos a hablar del proyecto Parques del Río y también de la sociedad que la conforma y qué va a pasar con ella y qué va a pasar con el proyecto si se llegase a liquidar. Juangui, antes de conocer quiénes son nuestros dos invitados en la noche de hoy, vamos a plantear entonces la pregunta que ya vemos en pantalla. ¿Cómo crees que impactará en la ciudad la obra de la etapa 1B, la que nos estabas hablando, de Parques del Río? Queremos conocer su opinión en el numeral Punto de Giro TM. ¿Cómo crees que impactará en la ciudad la obra de la etapa 1B de Parques del Río? Así es. Tenemos como invitados entonces a la concejal María Paula Aguinaga. Paulina. Buenas noches. María Paulina Aguinaga. Buenas noches, bienvenida, concejal. Muy buenas noches, Juan Guillermo, para usted, para Marcela y por supuesto para mi colega Jaime Cuartas y para toda la audiencia. Y como ya nos dijo María Paulina, la concejal, Jaime Cuartas nos acompaña también, el ex concejal de Medellín, incorporado. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Pues gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en la señal de Telemedellín en directo. Muy bien, pues bueno, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con el proyecto Parques del Río, con esta iniciativa que hay de liquidar la sociedad? O mejor, ¿por qué se piensa liquidar la sociedad? Bueno, a mí me, digamos, en gran medida me sorprende la situación que se presentó esta semana, porque yo fui el proponente del debate del pasado miércoles, en el cual precisamente yo quería, digamos, exponer y hablar un poquito sobre lo que está pasando con la sociedad Parques del Río y cómo obviamente buscar y explorar posibilidades para que esa sociedad se convierta como en ese gran operador urbano
que esta ciudad necesita. Uh-huh. A mí me sorprende que justo el día antes de mi debate, pues el alcalde radicó el proyecto de acuerdo a través del cual pretende liquidar la sociedad, sin haberlo conversado, sin haber socializado. Nosotros tenemos muchos espacios con el alcalde en los cuales hablamos de muchos temas de ciudad y me extraña un poco que el alcalde no nos contara o por lo menos no buscara esa posibilidad de conversar antes de radicar un proyecto de acuerdo que me parece que de hecho tiene una repercusión bien importante en lo que es el modelo de ciudad, porque creo que aquí en Medellín llevamos muchos años repensándonos y nos hemos sentado con todos los actores de la sociedad para definir un modelo de ciudad que incluso está plasmado en el plan de ordenamiento territorial. Yo creo que ese modelo de ciudad hoy es innegociable, hay que respetarlo. Y obviamente pues yo respeto las decisiones del alcalde, simplemente que considero que antes de tomar uno posiciones y antes de uno asumir y tomar este tipo de decisiones, pues es muy bueno al menos darle la discusión pública, contarle a la ciudad y darnos la oportunidad de discutirlo. Definitivamente yo considero que pretender liquidar la sociedad Parques del Río sin por lo menos evaluar, analizar, discutir los alcances, las oportunidades, las posibilidades que nos daría esta sociedad que está conformado por cuatro grandes empresas, gigantes de este país, de las cuales cualquier empresa en Latinoamérica o en Colombia quisieran ser socios. Nosotros logramos juntarlas en un esfuerzo muy grande para juntar a ISA, a EPM, a la Alcaldía de Medellín y al Metro de Medellín, que tienen toda la experiencia, toda la capacidad financiera, logística y operativa, que han hecho una labor en sus áreas espectacular. Pretender liquidarla me parece que puede ser un grave error sin al menos analizar esa sociedad, todo lo que podría generarle a la ciudad a futuro en materia de transformación urbana, de renovación urbana. Incluso yo me atrevo a decir que es un mensaje bastante negativo de la confianza inversionista en las instituciones públicas, porque no puede quedar en el ambiente para el privado que quiere invertir en la ciudad que aquí cambiamos las condiciones y las reglas de juego cada cuatro años. Yo creo que nosotros tenemos que generar confianza inversionista y para eso obviamente tenemos que respetar las condiciones con las cuales vamos generando y creando cosas en esta ciudad en materia precisamente de lo que yo considero Medellín necesita hoy, que es un detonante del uso del suelo, de la transformación urbana, de la renovación urbana. Pues nosotros necesitamos generar riqueza, oportunidades, empleo. A nosotros nos interesa poner más vivienda, más servicios, más comercio sobre el suelo más valioso de Medellín, que es el suelo circundante del río, que es el eje estructurante de la ciudad. Ya vamos a mirar paso por paso todos esos aspectos por los que usted está de acuerdo en no disolver esa sociedad. Y hoy recibíamos boletín de prensa con el pronunciamiento de la concejal María Paulina Aguinaga, donde en 7 puntos, concejal, usted expone por qué sí debe liquidarse esa sociedad, por qué está de acuerdo. Hablemos como de los puntos más importantes, lo más relevante de este comunicado. Bueno, contrario a lo que expuso mi compañero Jaime Cuartas, yo sí creo que era algo completamente predecible, porque es que esta sociedad se creó en noviembre de 2015, pero ha estado inoperante. ¿O qué ha hecho esta sociedad durante estos casi 2 años que lleva de constituida? Realmente no ha hecho nada, no se ha hecho nada. Son 4 integrantes y cuando uno mira el objeto social de la sociedad, valga la redundancia, y el objeto social de sus integrantes, pues no hay coincidencia, que EPM no está para ser operador urbano, EPM es una empresa de servicios públicos, el metro es una empresa de transporte, no está para ser operador urbano como querían hacerlo ver. La alcaldía de Medellín puede igual ser promotor de sus diferentes proyectos de urbanismo, aplicar los diferentes mecanismos de gestión del suelo sin necesidad de esta sociedad, porque además es su mandato constitucional, entonces claramente no. Y ISA pues es una empresa muy importante, es una empresa pública, pero ISA tampoco nos va a poner un peso, ISA está ahí, es y lo van a contratar para que continúe el proyecto, pero no es que ISA va a sacar de su capital para poner ahí recursos. No, entonces, cuando la primera inquietud que a mí me surge es qué tiene que ver el objeto social de esta sociedad que es para construir, mantener y darle sostenibilidad al proyecto Parques del Río con el objeto social de alguno de sus miembros. Realmente no coinciden esos objetos sociales. Y el otro tema que a mi modo de ver, que fue como una de las ideas por la cual surgió esta sociedad, es un tema financiero.
de músculo financiero para poder financiar el proyecto. Pero cuando uno mira quiénes son los que realmente tienen el músculo financiero, se empieza a deshojar la margarita, porque ¿qué pasa? El metro antes es Medellín el que le tiene que pasar recursos. A Medellín el que le pasa los recursos es EPM. Y EPM, es un holding. Claro, y EPM ya transfiere cerca del 55% de sus utilidades anuales de la matriz, pero cuando uno hace el consolidado del grupo, como se han hecho malas inversiones en el exterior y en otras partes, eso muchas veces equivale hasta el 80% de las utilidades del grupo, las transferencias que le hace EPM al municipio de Medellín. Entonces, por Dios, ¿qué más plata se le va a sacar a EPM? Y cuando nos dicen, no, es que esto se va a financiar con los instrumentos de gestión del suelo, entonces ahí tenemos valorización. Yo creo que la figura de valorización no es mala per se, pero miremos el desastre que tenemos hoy en el poblado con algunas obras. Cuando nos hablan de plusvalía, es otro impuesto indirecto. Y además es peor porque es especulativo, porque se está especulando cuál va a ser ese precio final que va a recibir el constructor o quien venda el lote por esto, cuál va a ser esa utilidad. El tema de los peajes también, pues obviamente preocupa, pero al final todo se traduce en impuestos y contribuciones disfrazadas para los ciudadanos, para financiar un proyecto de esos que además, a mi modo de ver, no es la prioridad de ciudad. Acá nos queremos comparar con ciudades desarrolladas que lo han hecho, pero son ciudades que ya tienen una trayectoria y que ya tienen muchos otros problemas resueltos. Y no quiere decir que en Medellín nos tengamos que estancar, pero el desarrollo urbano debe ir a la par del desarrollo social. Y cuando digo eso, pues cuando acá una persona tiene que esperar hasta 2 meses para una cita con un médico general en Metrosalud, que es donde atienden y que es del municipio, ¿no? Y meterle tanta plata a un proyecto como estos que nos dicen que el costo total va a ser de 4 billones de pesos. Y si tenemos en cuenta que acá ninguna obra se realiza, ni en el tiempo, ni con los recursos inicialmente presupuestados, y casi todas tienen un sobrecosto y una adición cercana al 50%, entonces ya estamos hablando de 6 billones de pesos, es decir, estamos en capacidad de meterle 6 billones de pesos a una cirugía estética a la ciudad cuando tenemos otros problemas que no hemos resuelto, incluso también en el mismo tema de movilidad. Miremos que nos hacen falta las circunvalares del oriente, la del occidente, los problemas que tenemos en las vías, simplemente para tener más espacio público, que además tenemos una cantidad de parques abandonados que hoy en día la gente no los puede disfrutar, y también pues creo que vale la pena replantear cuáles son esas prioridades de ciudad de una parte, y de la otra, si nos dicen que es que esta sociedad va a ser un operador urbano, pues hay duplicidad de funciones, porque acá ya tenemos un operador urbano, que es la empresa de desarrollo urbano. Otra cosa es que no lo esté haciendo bien, y que haya falencias y por eso hay que reestructurarla, pero el problema no se soluciona creando sociedades o instituciones paralelas, sino fortaleciendo lo que ya hay. Si todos se dedican a hacer bien su trabajo, ahí tenemos, porque ahí también con EPM es otro rollo, los problemas que hemos tenido con el traslado de las redes, ¿no? Claro. Además a los usuarios nos tocó pagar un traslado anticipado de redes que todavía tenían una vida útil, y eso lo estamos pagando nosotros como ciudadanos. Nos dijeron también que el proyecto tenía un componente de medio ambiente, de recuperar el río, y miremos también el desastre que tiene hoy en día EPM con la planta de aguas residuales en Bello, que se supone que debía estar listo en septiembre de 2015, y esta es la hora que nos están diciendo que va a ser en el segundo semestre de 2018, y tiene más de 60.000 millones de sobrecostos. Entonces yo sí creo que en lugar de crear más instituciones paralelas, que cada uno se dedique a hacer bien su trabajo y a fortalecer lo que ya tenemos. Pero entonces, ¿cuáles son sus argumentos, concejal, para sostener? No, yo difiero mucho en la posición de la concejal María Paulina, pues respetando mucho su posición. Lo primero es, empecemos por el tema de la DU. La DU después de la modernización se crea como un operador urbano para la ciudad. Pero la realidad de la DU es que la DU no tiene hoy con qué comprar un lote siquiera. Es decir, hoy ni siquiera la DU tenía el recurso para terminar su sede, que es su nueva sede donde va a funcionar, y se ha dedicado a operar convenios y contraticos que le han permitido, digamos, sobrevivir como empresa, pero que incluso, vuelvo y lo digo, a la DU hay que ayudarle, a la DU hay que tratar de que cumpla su rol como debe cumplirlo, pero hoy es imposible que lo haga. Yo incluso diría, a mí me parece que el hecho de que una ciudad como Medellín pueda tener más de un operador urbano
eso no es para nada negativo, ni hay duplicidad de funciones. Es decir, eso es una gran oportunidad. Es que nosotros llevamos 17 años con los macroproyectos y los planes parciales, los proyectos de renovación y de transformación urbana que necesita esta ciudad estancados. Entonces yo incluso diría que esto no va en contra ni en detrimento de lo social, por el contrario. Antes yo creo que si uno logra generar un detonante de obras, un detonante de inmensas posibilidades de inversión, de transformación del suelo, de gestión del suelo, de desarrollo urbano, lo que vamos a generar es empleo, lo que vamos a generar es servicios, lo que vamos a generar es comercio e incluso pues creo yo que lo que buscamos en esta ciudad es generar riqueza, que tenemos problemas sociales, todas las ciudades en el mundo tienen problemas de algún tipo social, pero yo creo que uno no puede negarse oportunidades, yo creo que uno no puede simplemente considerar que porque aquí todavía nos quedan cosas por resolver, no podemos avanzar en otras. Aquí, claro, hay muchas cosas todavía por resolver y obviamente aquí tenemos un problema social grave, que tenemos que, aquí tenemos una brecha de desigualdad y de pobreza muy grande, pero es en todo el país. Lo que yo digo es que aquí nosotros debemos también ir generando esas dinámicas de ciudad. Aquí nosotros tenemos un modelo de ciudad establecido, es el modelo de crecimiento hacia el centro. Nosotros no podemos seguir creciendo hacia las laderas. El establecimiento de la población en 15 años para Medellín está en ladera establecido, que van a llegar 200.000 personas más a establecerse para vivir en las laderas de Medellín. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sostener un modelo de ciudad de expansión? Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con ese modelo de ciudad, buscar que haya un crecimiento hacia adentro, buscar que haya un recicle del suelo, buscar obviamente que se crezca en altura, hay que buscar que haya una ciudad consolidada y obviamente esto nos va a permitir conservar ese verde de esas montañas, resolver los problemas de riesgos, tantas situaciones complejas que hemos tenido en las laderas de catástrofes precisamente por mala gestión del suelo y del riesgo, y yo creo que nosotros sí tendríamos que revisar muy bien eso. Además, en una sociedad, ¿quién dice que todos tienen que tener el mismo objeto? Por el contrario, antes yo creo que es una gran fortaleza que en esta sociedad esté ISA, que es el gran operador de concesiones viales, incluso en Latinoamérica, en Chile, es uno de los, opera 5 concesiones viales en Chile, las más grandes de ese país, está desarrollando autopistas de la prosperidad en Colombia. Y yo creo que en últimas, ISA tiene toda la experiencia, incluso además de ser un gran, una empresa que se dedica también al tema energético, pues aquí tiene una experiencia consolidada para todo el tema gestión de vías. Empresas Públicas de Medellín, yo creo que Empresas Públicas de Medellín, uno no puede concebir la renovación urbana sin Empresas Públicas de Medellín. Es que Empresas Públicas es la dueña de las redes y de todos los temas de acueducto, alcantarillado, de servicios. Incluso si nosotros hacemos de renovación urbana, como se los he dicho, y logramos en ese suelo que es el más valioso, que es el de la margen circundante del río, poner más servicios, más comercio y obviamente más vivienda, pues eso va a repercutir en más servicios públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso le va a generar más ingresos a Empresas Públicas de Medellín. Entonces yo creo que aquí lo que yo veo son oportunidades, lo que yo veo es la posibilidad de hacer muchísimas más cosas por esta ciudad. Es decir, a mí me parece que la ciudad se puede dar la oportunidad. Yo creo que liquidar la sociedad es un retroceso. De hecho, la sociedad se crea en el marco de un plan de ordenamiento territorial, como les decía ahorita, que define un modelo de ciudad en el cual obviamente hoy nosotros necesitamos de verdad un operador urbano para no seguir aplazando esa transformación urbana en Medellín, e incluso en ese plan de ordenamiento territorial se establecen unos nuevos y distintos mecanismos de gestión y de financiación del suelo para que las grandes obras que necesita hacer esta ciudad se hagan a través de mecanismos de financiación distintos a, por ejemplo, el cobro de valorización o el cobro de peajes como lo han querido hacer como han querido hacer ver, y que eso no es real. Es decir, hoy nosotros en el Consejo de Medellín ni estamos de acuerdo con la valorización, ni queremos aprobar ninguna obra por valorización. Creemos que es una herramienta que está agotada, aunque hay que reconocer que es una herramienta a través de la cual esta ciudad se transformó en el pasado. Medio Medellín se hizo punta de valorización, pero yo creo que hoy está agotada. Sí. Y en el Consejo no estamos ni siquiera viendo la posibilidad de hacer una obra por valorización ni por peaje. Pero sí queremos que esos mecanismos de financiación y de gestión del suelo que están en el POT se implementen, se reglamenten y que exista un vehículo, un operador, un gran operador que haga que esos mecanismos funcionen. Es decir, por ejemplo, hoy el Estado toma la decisión de desarrollar lo público, o sea, nosotros, con el recurso
público de desarrollar el corredor vial de la 80. Esa decisión de hacer el tranvía es una decisión pública de todos. Pero cuando uno genera ese tipo de desarrollos, lo que pasa con el suelo es que incrementa su valor, ¿cierto? Entonces, cuando incrementa su valor o cuando hacemos estructuras importantes que generan flujo y tráfico de gente, llega el privado y construye ahí un centro comercial, un gran proyecto de vivienda, los constructores, los comerciantes, los que tienen dinero. El objetivo con estos mecanismos de financiación es que exista un vehículo, exista un gran operador que haga que esos mecanismos de financiación y gestión funcionen para cobrarle a los privados, claro, para cobrarle a los comerciantes. Pero es que la potestad de aplicar eso es de la alcaldía. EPM no puede llegar pero y es que decir, la alcaldía está listo, en la sociedad. Alcaldía, usted va a hacer esta obra, después entonces yo a usted le voy pero a aplicar sociedad, tal impuesto. La sociedad, por y eso al final, la sociedad todos tiene los cuatro mecanismos grandes... terminan siendo un impuesto o una contribución, porque es que los constructores no hacen obras de caridad, ellos incluyen el costo de las compensaciones urbanísticas en el costeo del proyecto, el si les toca pagar plusvalía, claro, igual, o sea, pero, al final somos pero los claro, ciudadanos si son los que de se, manera indirecta si son los que se lucran que de la intervención del claro, Estado y hacen las grandes obras. Al final eso termina es en el, saliendo desde el bolsillo del ciudadano que va a comprar su vivienda, no, que va a comprar su local. No necesariamente, que es, claro que yo sí, creo que no. Es decir, los constructores si no van a perder un peso y tienen que si, tener punto si vas de a hacer equilibrio un gran proyecto en sus proyectos. De vivienda, pues obviamente hay que cobrarle unas plusvalías, eso tiene obviamente unos costos adicionales. Claro, es decir, el no valor la, del no suelo lo, no se incrementa. No lo pone el constructor. Si yo voy a hacer un centro comercial, vamos a poner un ejemplo como el que pusimos en el debate que yo hice el miércoles pasado. Cuando el Metro de Medellín construye la estación del metro, ahí íbamos a hablar de un centro comercial en particular. No, pues no digamos ni el nombre, pues, para que no me corren el comercial. Entre Itagüí y Sabaneta. Pero ahí hacen una estación del metro, que la pagamos nosotros, los contribuyentes, con impuestos públicos. Se hace esa estación con todas las obras complementarias y se adecua urbanísticamente hermoso para generar un tráfico de gente que accede al sistema de transporte. Y llega el privado, compra terrenos ahí, hace un super mega centro comercial que genera miles de millones de pesos y al Estado no le paga nada. A lo que voy yo es que no le cobremos al ciudadano de a pie impuestos adicionales, pero sí cobrémosle al empresario, al que está construyendo, al comerciante que tiene con qué pagar y que su negocio le está generando para que le pague al Estado y con ese dinero financiar las obras. Pero nosotros necesitamos un vehículo que lo pueda hacer. Entonces, la doctora María Paulina dice que esa es potestad de la alcaldía de Medellín. Es que la alcaldía está en la sociedad. La alcaldía tiene el suelo, tiene la posibilidad junto con el consejo de modificar índices y densidades y tiene los mecanismos de gestión. EPM tiene la experiencia en las redes. Pero es que esta sociedad es solo para Parques del Río. No es solo para Parques del Río. El objeto de la sociedad es única y exclusivamente para Parques del Río. No la liquidemos. Doctora María Paulina, no la liquidemos. Pero estamos de acuerdo que el objeto es únicamente Parques del Río. No cambiemos el objeto. Ampliémoselo. Ampliemos el objeto e incluso cambiemos el nombre. La sociedad, pero sigue siendo sociedad. Yo le digo al alcalde, alcalde, llámelo como quiera. ¿Y sin plata? Si quiere, quítele el nombre de sociedad. Pero por Dios, María Paulina, ISA puede poner solamente con que ISA ponga 15 mil o 20 mil millones de pesos y EPM ponga otros 20 mil. ISA tampoco hace obras generan, de caridad. Generan el de, pero obvio no, ellos, obvio ellos no, van a hacer ellos un negocio. Ellos tienen que tener un negocio. Pero es que todo es un negocio, nadie una va a regalar utilidad, nada. Pero entonces, hay que buscar, es que eso tiene que ser un gana-gana. Cuando uno va a hacer un negocio, uno lo que hace es que no va a sacar provecho de nadie, uno va a ampliar la torta para que a todo el mundo le vaya bien, a la ciudad le vaya bien, se genere empleo, se generen negocios, se generen comercios, se generen vivienda, pero claro que es un negocio, María Paulina, es que nadie va a venir a invertir aquí gratis, pero la dinámica de una ciudad genera negocios. Entonces yo vuelvo y lo digo, alcalde, no liquidemos la sociedad, ampliémosle el objeto, cambiémosle el nombre si quieren y no desperdiciemos la oportunidad de juntar a cuatro grandes empresas que se juntan por primera vez en la historia y las vamos a liquidar sin ni siquiera haber hecho todavía nada. Es, armamos un Ferrari, último modelo, para correr a 300 kilómetros por hora y no le hemos sacado el garaje, ni siquiera le hemos estrenado las llantas y ya lo vamos a desmantelar. Por favor, señores, no retrocedamos en esta ciudad. Estamos retrocediendo. Dos concejales de la ciudad de Medellín con opiniones al lado y lado, bien, bien divididas, y queremos conocer su opinión acerca de este tema. Ya regresamos en Punto de Giro. Estamos de regreso a Punto de Giro, hoy hablando sobre la posible liquidación de la sociedad Parques del Río Medellín.
esto cómo impactaría las obras que ya se están desarrollando, sobre todo cómo impactaría el futuro de la obra de Parques del Río y las obras complementarias de infraestructura que se van a hacer en la ciudad, porque pues, se dice que estos operadores iban a hacer más obras de infraestructura, mejor dicho, iban a ser los garantes de las obras de infraestructura que se iban a hacer en Medellín. Para eso existe la empresa de desarrollo urbano, la EDU, como nos dice la concejal María Paulina Aguinaga. Para ella tengo una pregunta y es, uno de los argumentos que esgrimió la administración municipal para ponerse en contra de la continuidad de esta sociedad es que se dice que el modelo de financiación de las demás etapas serían peajes urbanos y el cobro de valorización. Cuando comenzaron las obras de Parques del Río se negó enfáticamente que así iba a ser el cobro, es decir, que estaba asegurada la continuidad del proyecto sin cobrar peajes y valorización. Ahora, ¿por qué ha vuelto a surgir esta idea? Bueno, yo creo que eso fue algo de la administración anterior, y la administración anterior fue clara en que para la etapa 1A y 1B no se iban a cobrar peajes ni valorización, porque esta se financió con los recursos de la fusión de Unemilicom, que entre otras cosas, como va esa empresa, pues casi que vamos a tener que devolver la platica que nos dieron con los malos resultados, pero era para estas primeras etapas. Pero sin lugar a dudas, como yo lo decía anteriormente, este es un proyecto de un costo estimado de 4 billones de pesos, es decir, es casi que si destináramos todo el presupuesto del municipio de un año solamente para este proyecto, para que se den una idea. Entonces, ¿qué pasa? Como eso también tiene sobrecostos imprevistos, podríamos estar hablando de un proyecto de 6 billones de pesos y que claramente no se tienen los recursos para poderlo financiar, y que para financiar estas otras etapas sí se tendría que recurrir a los mecanismos de gestión del suelo, que independientemente de que exista o no la sociedad, la administración municipal los puede aplicar, puede incentivar los proyectos de vivienda alrededor del río sin necesidad de la sociedad, puede dar los incentivos que quiera sin necesidad de la sociedad para detonar ese desarrollo urbanístico que se requiere en la zona. Pero claramente el municipio de Medellín no tiene recursos en este momento para financiar las siguientes etapas. El Metro de Medellín, antes es el municipio el que le pasa parte de los recursos para su funcionamiento, con el agravante que el Metro de Medellín también dijo en un inicio, la gerente que había al momento de que se constituyó la sociedad, que este proyecto también iba a ser para impulsar ese corredor multimodal ferroviario. Y cuando uno se encuentra, decía ahorita el concejal, no, es que esto es algo que se venía pensando desde hace 17 años. Sí, pero es que el corredor multimodal está atrasado hace 50 años y Parques del Río llegó a chocar con eso porque no tuvo en cuenta las dimensiones y las especificaciones técnicas que necesitábamos en ese corredor. O sea, es Parques del Río también el que llega a chocar con los trazados y con la idea de ciudad que teníamos desde hace 50 años, ¿no? Entonces, también nos dicen, no, es que es para ese corredor multimodal, pero ya también tenemos la sociedad del ferrocarril en la cual Medellín hace parte. Y cuando uno mira también cuál ha sido la actuación del metro en este sentido, pues uno también queda preocupado porque el metro, por ejemplo, se gastó la plata del fondo de cerca de 750 mil millones, de ahí se gastó más o menos 500 mil millones, que estaban destinados para la reparación y para traer nuevos vagones. Entonces miremos también que lo que yo decía ahorita, en lugar de crear más sociedades, pues preocupémonos que cada uno haga bien su trabajo. Miremos que el metro participó también en la sociedad en este proyecto, pero no tuvo en cuenta los trazados que había hace 50 años para ese corredor multipropósito, que además se gastó la plata de la reposición de los vagones del metro que tenían que haber llegado hace 4 o 5 años y que apenas están llegando ahorita y tampoco tiene sentido. Miremos ISA, claro, ISA, si el proyecto tiene cierre financiero, pues se mete y lo construye y feliz, porque además es trabajo para ellos, pero tampoco nos va a decir, venga yo, le regalo esta platica a Medellín, este billón de pesos a Medellín para el proyecto Parques del Río. Eso claramente no va a pasar. El concejal, les pregunta para cualquiera de los dos, para poner en contexto un poquito a los televidentes, en el Consejo de Medellín ya se hizo el primer debate. ¿Qué sigue ahora en esta situación? ¿Se escuchan entonces ahora a EPM, se escucha a ISA, la posición del metro? ¿Cómo es la dinámica en este sentido? Bueno, el proyecto fue radicado por la administración el martes pasado, o sea, hace más de una semana. Se nombró un coordinador y un grupo de ponentes que van a iniciar como el proceso de discusión del proyecto de acuerdo. Es decir, apenas se radicó, se está esperando obviamente iniciar
el proceso de estudio, comisiones de estudio, para definir si la ponencia es positiva o si la ponencia es negativa, o simplemente ahora, con todo el ejercicio de discusión, esperar a ver si de pronto el gobierno, o sea, el alcalde de Medellín, puede retomar o revisar alguna propuesta distinta a la de, por ejemplo, como lo decía ahorita, cambiarle el nombre o ampliarle el objeto. De todas maneras, a mí me parece que la discusión es muy bonita, es decir, uno llega al Consejo de Medellín para dar esas discusiones. Yo me pongo a pensar en esta ciudad hace 60 años o 70 años, cuando la Sociedad de Mejoras Públicas decidió preservar las franjas del río, claro, y la gente decía, que van, pero de ¿por qué están haciendo eso? Se enloquecieron. O cuando decidieron hacer la Oriental, que la gente decía, ¿para qué están haciendo un aeropuerto en el centro de Medellín? ¿Qué sería de la ciudad hoy si no tuviéramos esas franjas del río? ¿Qué sería de la ciudad si no hubiéramos hecho la Oriental, que hoy se quedó pequeña? Sí. Es lo mismo que está pasando ahora, es decir, a mí me parece que hoy nosotros tenemos que mirar esto como una oportunidad. La ciudad, vuelvo y lo digo, lleva 17 años esperando que haya un detonante. La obra Parques del Río yo la defiendo sin ningún problema, digo, yo creo en esa obra. Esta es una ciudad que carece de espacio público, Medellín carece de espacio público. Yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado con el Parque de los Deseos, con el Parque de los Pies Descalzos, que cuando se hacen esos parques, la gente inmediatamente los coloniza. Claro, e incluso cuando hicieron las fuentes, que los niños empezaron a bañarse en las fuentes, incluso tuvieron que ponerle cloro a las fuentes, y eso era para la gente algo de disfrute, de encuentro, el espacio público para el encuentro ciudadano, para la convivencia. Esta ciudad es una de las ciudades de menos espacio público en Colombia. La norma habla de 14 metros cuadrados por habitante, Medellín tiene menos de 4. Nosotros tenemos un serio problema con respecto a eso. Obviamente la obra Parques del Río está proyectada a largo plazo, tiene varias fases, y esta, por ahora solo se están ejecutando la 1A y la 1B, que es la que está en construcción. A mí me parece que es una obra que genera precisamente un detonante. Hoy, por ejemplo, lo que está pasando es que la gente inicialmente, cuando la obra se estaba haciendo, se quejó que era tan horrible. Claro. Apenas la obra está terminada, todo el mundo la ama. ¿Por qué? Porque saben que ahí se van dando un montón de dinámicas importantes. Yo creo que no todos los vecinos del sector. Pues yo he estado ahí, e incluso hay gente hoy que está proponiendo hacer hoteles, centros comerciales, moles, cerca de la zona. Entonces, esas son cosas... Pero hay lugares, de todas maneras, que tampoco se han apropiado. Y hay una cantidad de parques abandonados. No teniendo una posición con ninguno de los dos, porque los dos tienen argumentos muy válidos. La obra no se ha terminado. Es que la obra no se ha terminado. Esa es la verdad. Entonces, estamos hablando de una obra que está en fase de construcción, en fase de terminación, apenas va una etapa. Pero de la 1A, hay lugares, pero es una etapa, en dos tramos. Pero esperemos que esté la 1B, que incluso tiene puentes peatonales sobre el río, que tiene el soterrado del otro lado, que obviamente tiene un componente, vuelvo lo digo, de espacio público. Si pasó eso en el Parque de los Deseos, si pasó eso en el Parque de los Pies Descalzos, ahora en esto, que es 10 o 20 veces más grande, en una ciudad de casi 3 millones de habitantes que está ávida de espacio público. Mire, la mayor expresión de equidad es el espacio público. Usted en el espacio público, todos somos iguales. Pero miremos en el espacio público, todos somos iguales. Ahí voy a hacer la pregunta a la concejal María Paulina. Hay un montón de espacio público que está invadido por los consumidores. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con el Parque de la Presidenta, por poner un ejemplo? Pero por supuesto que se tiene que... Se daña la madera, pero eso va creando también presiones fiscales para sostener este tipo de infraestructuras. Y es que no es solamente construirla. O sea, yo cuando me compro un carro no es solamente comprarme el carro. Yo sé que le tengo que comprar llantas, que tengo que pagar el seguro. Y si se liquida la sociedad, el mantenimiento de las dos etapas, etapa que ya está, ¿qué pasaría? Es que siempre está en la alcaldía. Pero la concejal María Paulina expone algo interesante. Hoy tenemos un problema en la gestión de la alcaldía, en el manejo de un montón de parques que necesitan mantenimiento. El hecho es que esos parques tienen que ser recuperados y la gestión tiene que ser eficiente para que esos parques funcionen. La gran mayoría funciona, tiene muchos problemas, pero hoy esta ciudad lo que está generando precisamente es un gran parque, porque es que seguimos deficientes de espacio público. Lo que quiero decir con esto es que a nosotros no podemos hoy
si pensar en que no podemos seguir desarrollándonos y avanzando porque tenemos problemas. Es decir, los problemas hay que resolverlos. Las obras se tienen que hacer. Yo aquí hemos sido, problemas de mitigación de las incomodidades generadas por las obras. Las obras generan incomodidad, estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un plan de gestión para mitigar esa incomodidad. Pero las obras tenemos que hacerlas. El espacio público de Medellín tenemos que aumentarlo. Vuelvo y lo digo, la mayor expresión de equidad en un territorio se llama espacio público. Todos somos iguales y para el disfrute ciudadano por igual. Mientras que si nosotros vamos claro, en una vía, si yo voy en moto y yo tengo una bicicleta, puede tener un parque muy bonito, pero si no tiene salud y si no lo atienden, pues entonces también qué se gana con tener el parque súper bonito al frente de la casa, pero si va a un metro de salud y no lo atienden. O sea, también tiene que haber equidad en estos pero, temas. Pero concejal, no se puede sacar para los dos. Claro, no se puede sacar para los dos, pero por eso digo, debemos ser equilibrados. No podemos rezagarnos en el desarrollo urbano, pero también... Medellín no tiene cómo hacer el hospital y el parque. Por eso, esa es la pregunta que yo hago. Es decir, ¿por qué no hacer las dos cosas? Es decir, ¿por qué no tenemos salud? No se puede seguir con la sociedad y que las etapas sean en una menor proporción, por ejemplo. Eso ya está estipulado. Pero el hecho de que no tengamos salud y problemas sociales no significa que la ciudad no pueda avanzar. Para Parques del Río se sacó medio billón de pesos. Para Parques del Río más de 500 mil millones de pesos. Sabemos que la zona nororiental tiene déficit en los centros de atención en salud. Allá estaba planeado el Hospital General de la sede norte. Y ese hospital solamente dentro de ese fondo tenía 25 mil millones y se los quitaron para poder financiar Parques del Río. No, porque es que nos dijeron al principio que los recursos... Y la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que la tumbaron para hacer el tranvía, tampoco va a haber unidad hospitalaria en Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos ganamos nosotros? Claro, un parque muy lindo, pero es que si yo no tengo con qué garantizar los servicios mínimos para la ciudadanía, sin que yo quiera decir que me estoy oponiendo al desarrollo urbano, que claramente tiene que haber un desarrollo urbano, tenemos que seguir creciendo, tenemos que incentivar los proyectos de vivienda, pero ¿cómo hacemos entonces? O sea, sí, preferimos un parque que tener un hospital general concejal, en la sede norte y tener una unidad hospitalaria en Buenos con la Aires. Concejal, que tenemos que resolver problemas sociales, nadie está diciendo que no, pero hagámoslo, es decir, que pero muy bien plata? Esa llamada, es que cuando los recursos que son limitados hay que precisamente, definir prioridades precisamente. Pero es que la primera pregunta que se hace cuando se va a hacer una obra en Medellín es ¿de dónde va a salir la plata? Por supuesto. Y cuando pasó lo de Parques del Río, que los recursos de la unión, de la fusión Unemilicom, ahí no se habló ni de quitarle plata a ningún hospital. Ni, cero. O sea, eso y nos la dijeron. Salud y los problemas sociales los tenemos en Colombia hace 200 años, hace 150, hace 100, hace 20, hace 30. Es decir, aquí tenemos problemas, pero no nos podemos negar la oportunidad del desarrollo y del progreso. Es decir, claro, resolvamos lo de la salud, resolvamos lo de la recuperación de algunos sectores de la ciudad, resolvamos lo de seguridad, resolvamos lo de educación. Claro, hay que resolverlo, pero no sigamos dejando pasar oportunidades para la ciudad, que precisamente lo que buscan es eso. Yo lo he dicho, el recurso público que se invierta para los programas sociales, doctora Paulina, de hecho, no debería sacarse recursos del presupuesto público de los programas sociales para hacer las grandes obras de infraestructura. Eso es lo que yo he venido diciendo. Yo hice un debate en el Consejo hablando de la gestión del suelo. Eso no lo hemos inventado aquí, eso ya se hizo en Canadá, ya se hizo en Europa, ya se hizo en Río de Janeiro, en Brasil, ya está inventado y ellos lo hacen. Con el mismo gestión del suelo, se pagan las obras sin quitarle recursos públicos a los proyectos sociales, a lo que la doctora Paulina muy bien dice, estoy la respaldo en eso, pero ojo, para eso es la sociedad. Y uno no puede ver la sociedad como a cada socio independiente. EPM hace parte de una sociedad con una experticia, con un músculo económico, claro, financiero. Claro, pero es que la sociedad está circunscrita solamente a Parques del Río. Pero eso es lo que vamos objeto. A discutir en el colegio, en el consejo. En el consejo vamos a discutir que se le pueda ampliar el objeto y que se le pueda cambiar es que el nombre. Que muchos más se lucren, que muchos más pero sean por supuesto, beneficiados. Mire, ampliemos la torta. Es decir, ampliemos la torta y para todo el mundo va a haber la posibilidad de beneficiar de esto, el ciudadano, espacio público, renovación, transformación, más recreación, mejor calidad de vida, para los privados, inversión, recursos, riqueza, para los públicos, recaudación, dinero, es decir, aquí hay una gran oportunidad. Mi reflexión en esto es, está el suelo subutilizado, o si no, dígame, ¿qué hay sobre el suelo más valioso de este valle, que es el circundante del río? ¿Qué hay ahí? Talleres, ¿qué hay ahí? Almacenes, un montón de cosas que podrían hoy generar una dinámica muy diferente, económica incluso. Por eso yo digo, hay que generar riqueza, hay que generar empleo, hay que buscar la manera de dar oportunidades.
Y hoy nosotros tenemos una herramienta que sí, la doctora Paulina tiene razón, se creó inicialmente para darle gestión al proyecto Parques del Río, pero si el proyecto Parques del Río hoy tiene un componente que incluso se puede atender, el vehículo, ese vehículo que ya se creó, en el cual están estas cuatro grandes empresas, pueden ser ese motor, ese impulsor de ese desarrollo urbano que la ciudad necesita. ¿A través de qué? De la utilización de un montón pero de mecanismos que están que no se han utilizado. Lleva dos años de conformación. La sociedad Parques del Río, pero antes la alcaldía hubiera podido aplicar estos mecanismos de gestión del suelo y tampoco lo ha hecho. Cuando lo ha hecho, el plan de ordenamiento territorial se entregó en el 2014. Claro, pero miremos la valorización. El plan de ordenamiento territorial está cumpliendo tres años. La valorización es otro mecanismo de gestión del suelo. Claro, pero ese es el que no queremos aplicar. La valorización no. Pero llevamos tres años del POT y no se han implementado los mecanismos del POT. Vamos a mirar eso en nuestra tercera parte del programa, porque de esta discusión tan interesante planteamos una nueva pregunta para ustedes, los televidentes. ¿Qué apreciación tiene usted como ciudadano de la obra Parques del Río? Esa es la pregunta que tenemos adicional y que queremos que ustedes compartan con nosotros en nuestras redes sociales, @PuntoDeGiroTM. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos con conclusiones del programa. Háganlo, yo era bueno. Estamos de regreso a Punto de Giro. Estábamos, la discusión siguió mientras estábamos en los mensajes institucionales, pero ya regresamos. ¿Cómo sería que hasta el concejal se tomó el agua mía? Que nunca había pasado. Nunca había pasado. Estamos hablando. No me dan agüita. Claro, estamos hablando no hay sobre la. No hay garantía. Así suena en el consejo ustedes. Estamos hablando sobre la posible liquidación de la sociedad Parques del Río Medellín, compuesta por EPM, ISA, el municipio de Medellín y el Metro de Medellín. ¿Y qué pasaría con el proyecto Parques del Río? Recordemos que ya está en funcionamiento la etapa 1A. Se está construyendo la etapa 1B, que es aún más compleja que la etapa 1A. Es más grande, es más amplia y se va a llevar más tiempo. Ustedes estaban hablando ahora de que se había comenzado con retrasos esta etapa 1B. ¿Será que sí está, concejal, para el año 2019. Junio de 2019? Inclusive faltan dos años casi para que se termine esta etapa. ¿Cómo ven ustedes la cosa? Aspiramos a que sí. Aspiramos a que sí, pero sin duda alguna yo creo que eso también nos lleva a aprender de los errores y a replantearnos muchas cosas en las instituciones públicas. Miremos el tema de EPM. Gran parte de estos retrasos ha sido porque le adjudicaron a un contratista que puso unos precios artificialmente bajos, y como hay ese mecanismo de adjudicarle al que presenta el precio más barato, a que estamos sufriendo las consecuencias. Solo trasladadora lleva más de un año de retraso. Entonces, yo sí creo que hay que aprender de los errores, y por eso yo insisto, no creemos instituciones paralelas, que cada uno se dedique a hacer bien su trabajo, que EPM se dedique a hacer bien su traslado de redes, se dedique a terminar a tiempo y que sea funcional la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa es una deuda que tenemos con la ciudad, entregarle limpio las aguas del río Medellín. Y eso no lo hemos cumplido, y además lo hemos venido pagando con la tarifa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que todos los habitantes del área metropolitana muy juiciosamente cada mes le consignamos a EPM. Bueno, pero entonces ustedes plantean el problema, ¿cierto? Que se liquida la sociedad. Entonces, ¿quién opera Parques del Río? Pero es que siempre lo ha venido operando la alcaldía. Es que eso no va a cambiar en nada, no va a afectar en pero nada. La sociedad, Paulina se estaba quejando del estado de los parques de Medellín. Claro. Entonces, ¿cómo va a decir usted que la alcaldía va a operarlo? Entonces, también no tiene la capacidad operativa, no tiene la capacidad. Hay que buscar ¿quién lo va a tener? Una estrategia. ¿El metro va a sacar la plata? No, porque es que antes el Medellín le tiene que pasar plata al metro. Pero es que es una sociedad. Ya le pasa las utilidades. No miremos a los socios independientes. Es una sociedad formada por cuatro, perdón, se complementan. Dice, la sociedad, alcaldía, empresas públicas, ISA y metro fue creada para la construcción. De las dos etapas ya se ha hecho, la segunda está garantizada. Pero no lo construyeron no, ellos. Ellos, no lo construyeron. Ellos no lo construyeron. Pero dice, de la sociedad, construcción, mantenimiento, operación y sostenimiento. Si se disuelve la sociedad, el mantenimiento quedaría entonces a cargo de la alcaldía de Medellín. Es que no sabemos porque no nos han dicho. Hasta el momento ha estado a cargo de la alcaldía de Medellín. Esa es una. Si la alcaldía es la dueña, porque es un espacio público, pues obviamente es al dueño el que le toca mantener su estructura, como lo hace con el resto de estructuras que hay en la ciudad, con el resto de parques. Es que lo hace esa sociedad. Es más, esa sociedad se creó con un capital pagado de 300 millones de pesos y ni siquiera se los han gastado. Es que eso no ha operado ni se ha encargado
encargado del mantenimiento, ni del sostenimiento, ni nada, justamente porque tiene unos problemas financieros que nadie va a poner la plata. La verdad es que hoy no sabemos qué va a pasar. Es decir, la doctora María Paulina dice algo que es muy cierto, y es que hoy los parques de Medellín muchos están perdidos, están ahí abandonados. Entonces, es decir, por eso aquí lo que hay que buscar es estrategias para el sostenimiento, para el mantenimiento, para que estas cosas, digamos, se den de la mejor manera. Yo por eso le decía ahorita, el detonante de las obras lo que genera son unas dinámicas en torno a esas obras. Entonces, hoy, en ese tramo 1A, por ejemplo, ya la gente quiere hacer hoteles, ya la gente quiere hacer moles, ya la gente quiere hacer más vivienda, etc. Entonces, hay que implementar esos mecanismos de financiación para cobrarle a esos privados que quieran hacer desarrollos ahí para lucrarse, que le paguen al Estado, a lo público, al dinero público, para el sostenimiento, mantenimiento, e incluso de una vez, doctora María Paulina, que empecemos a generarle el detonante de otros planes parciales, porque es que tenemos 3 macroproyectos. Esos macroproyectos de renovación y de transformación urbana están formulados y llevan 17 años ahí esperando hacerse, con planes parciales, con planes urbanos integrales, que incluso hoy, esta semana hicimos un debate en el Consejo en el que la gente fue y se quejó y dijo, esto está estancado, aquí no está pasando nada. Y eso es lo que están diciendo los socios de la Sociedad Parques del Río. No hemos hecho nada, no se ha podido hacer nada. Es que hoy no ha pasado nada. Entonces, vuelvo y lo digo, creamos la sociedad, creamos un Ferrari, último modelo, el más bonito, el más veloz, y no lo hemos sacado del garaje. Pongámoslo a funcionar, no lo desmantelemos antes de que este Ferrari salga a la carretera a correr. Pongámoslo a trabajar, pongámoslo a funcionar. Y nosotros necesitamos que el sector público consiga, tenga la facultad de crear ese vehículo que dinamice todo este desarrollo que está esperando desarrollarse en Medellín, para que haya riqueza, para que haya empleo, para que haya oportunidades, para que se genere el sostenimiento adecuado de estos espacios, para que haya espacio público. Es decir, aquí nosotros lo que no podemos permitir es que haya un retroceso de ciudad, que le demos la oportunidad a esta ciudad de responder a ese modelo de ocupación, a ese modelo de crecimiento y desarrollo sostenible que esperamos tenga Medellín, con ese crecimiento hacia adentro, el eje circundante, los suelos circundantes al río, el eje estructurante del río, que es donde se debe dar desarrollo, son los suelos más valiosos, están estancados, están subutilizados, no ha pasado nada ahí. Entonces, a mí me parece que hoy pretender liquidarla sin por lo menos dar la discusión y buscar alternativas distintas, como cambiarle el nombre, ampliar el objeto, para que esos mecanismos de financiación se puedan ejecutar, le puedan dar a la ciudad esa dinámica económica y ese desarrollo que pretendemos que se dé, y que eso nos ayude a resolver los problemas sociales, que dice la doctora María Paulina, estoy de acuerdo, pero que la ciudad no contenga su desarrollo, se desarrolle de la mejor manera, y que en esta ciudad disminuyamos el desempleo, que la gente pueda tener su negocio, que la gente pueda construir, que los empresarios puedan desarrollar. Por eso aquí hay una sociedad, y esa sociedad es la que va a operar. No es EPM aparte, ni es ISA aparte, ni es alcaldía aparte, ni es metro aparte. Son todos juntos en función de un proyecto de desarrollo o de varios proyectos de desarrollo de un modelo de ciudad que está esperando hacerse hace muchos años. Claro, pero es que, a ver, el incentivar la vivienda, el desarrollo urbanístico se puede hacer sin necesidad de esa sociedad. Medellín se ha creado, ha crecido, se ha desarrollado sin ninguna de esas sociedades y lo podemos seguir haciendo. La alcaldía puede aplicar sus mecanismos de gestión del suelo y lo puede seguir haciendo con o sin sociedad. Esa es una imprecisión, no. Perdona, porque por ejemplo el plan parcial Naranjal ahí está estancado. ¿Por qué? Claro, pero porque ese no es un se caso pudo resolver. Puntual. Ese es un caso puntual, pero no, sí, pero la ciudad se ha desarrollado, la ciudad se ha desarrollado sin necesidad de ese tipo de sociedades. De la manera correcta en función del modelo de ciudad. Pero no se ha desarrollado porque no ha habido una planeación, porque cada mandatario llega a pensar como gobernante y no como estadista, porque tenemos un montón de proyectos empezados que no hay continuidad. Caso, por ejemplo, estamos cambiando las condiciones. Esto es precisamente un caso puntual de lo que usted está criticando, doctora Paulina. No, pero porque cambiar las condiciones. Anterior y a los 4 años se liquida. Fue el mandatario anterior que quiso hacer una obra faraónica para dejarlo sin tener en cuenta las prioridades que ya había trazadas desde mucho antes. ¿Qué privado va a invertir en Medellín? ¿Qué privado va a invertir en Medellín si estamos cambiando condiciones cada 4 años? No se están cambiando condiciones. Hay que dar confianza inversionista. ¿Qué tiene que ver eso? Que las, ¿en qué le cambia que vaya a desarrollar un proyecto de vivienda hoy en Parques del Río? ¿Qué consecuencias le trae al constructor hoy? Ninguna. Si se disuelve la sociedad, no trae ninguna consecuencia.
consecuencia, porque al final ellos tienen un cierre financiero, tienen unos incentivos para promocionar si es bien. Pero la pregunta es ¿por qué liquidarla si ni siquiera sabemos? Pero si no hemos ni siquiera analizado la... Pero no funciona porque no ha habido voluntad política. No tiene recursos. No ha habido voluntad política. Este proyecto no está en el corazón del alcalde, en esta ciudad, y los socios quieren participar y quieren hacer, no han hecho nada, porque ver, no han querido hacer no nada. Hacemos, por ejemplo, entonces, ¿por qué liquidarla sin ni siquiera analizar la posibilidad y ver los alcances y las oportunidades que nos podría generar la sociedad? Hombre, entonces hagamos una cosa, si la doctora María Polina lo prefiere, entonces dejémosla así como está latente, por eso, entonces, pero no la acabemos, es decir, si los liquidamos, ¿cuándo los vamos a volver a juntar? Yo la pondría a funcionar ya, Es decir, hay que generar un detonante de las obras. Hay que empezar a ejecutar los planes parciales. No, quien aplique esos mecanismos de gestión del suelo, la sociedad no va a tener recursos. Bastante, y eso se hace con o sin sociedad. Yo creo que es perder una gran oportunidad simplemente pasar a liquidarla, porque sí, es que no hay un argumento hoy realmente válido para decir la vamos a liquidar. Es que no sabemos ni siquiera, todavía no hemos analizado ni siquiera ni hemos podido ver a esa sociedad y a ese Ferrari andando a los 300 kilómetros por la que queremos andar. Pero en lo que sí estamos claros es en una cosa, se construye la etapa 1B y hasta ahí llegó Parques del Río. Sí. Por ahora sí, por lo menos sociedad, está. Por lo menos la sociedad no sociedad. Tiene recursos. Por lo menos sin sociedad. Claro, pero si el alcalde de Medellín. Pero si el alcalde de Medellín y la sociedad definen, listo, señores, hay un montón de planes parciales. Aquí estamos hablando del soterrado de por debajo del aeropuerto, estamos hablando de un montón de proyectos como Sevilla. Que están hechos hace años. Que están, ya están, están ahí esperando a ejecutarse. Llevamos 17 años esperando que la alcaldía los haga. No los va a hacer mi doctora Paulina, no los va a hacer. Esto se requiere, aquí es donde uno dice, a ver si yo soy alcalde, yo lidero este tema, a ver, señores CPM, vamos a ver un calle aquí, a ver, señores, si sacamos un calle aquí, vamos a detonar las obras. Si no se detonan las obras, no va a pasar nada. Si yo llego a una fiesta pero y no saco a bailar a la niña, no va a haber baile, porque no voy y me acerco y bailamos. Aquí lo que tenemos que hacer es cuando uno llega, a ver, entonces, Isa no tiene recurso, Isa lo tiene. Pero Isa no nos va a regalar nada. Ellos no van a regalar, se va a hacer un negocio, se va a hacer un desarrollo para que se genere. Pero yo le tengo que pagar el negocio. Pero el negocio no lo pagan los recursos públicos. El negocio se paga a través de las dinámicas económicas que se generan en la renovación urbana. Si yo fuera alcalde, simplemente daba la orden para que esto arrancara y esto avanzara. Es decir, señores, hagan un CASE y vamos a detonar las obras. Empecemos con un plan parcial. Empecemos con... No hay CASE. Porque no lo han querido hacer. No lo han querido hacer. Está construyendo. Les agradecemos enormemente su participación. Les respetamos también enormemente las opiniones a cada uno de ustedes y estamos pendientes de lo que siga ocurriendo en el Consejo de Medellín con este tema para contarles a nuestros televidentes qué sigue, por lo menos en esta parte, Parques del Río. Va a estar bueno el debate en el Consejo porque ya sí tienen tiempo, toda una mañana. Tienen más de una hora que nosotros de programa. Los invitamos a que ingresen a la red social Twitter y lean el numeral Punto de Giro TM las opiniones de los televidentes que, pues, por cuestiones de tiempo, lo álgido del debate no pudimos leer al aire, pero hay opiniones bien interesantes ahí. Nosotros nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés ciudadano. Les recomendamos ver Punto de Giro martes, miércoles y jueves en este horario de las 9 de la noche y las repeticiones sucedáneas a lo largo de la semana. Los dejamos entonces con la programación de Telemedellín y les deseamos una buena noche.